Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Enrique Palafox y te doy la más cordial de las bienvenidas a este, el libro de Drácula por el doctor Enrique Palafox. Así que bienvenidos, bienvenidas, dejen un poquito de la felicidad que traen consigo mismos. Pues el día de hoy, continuando con esta serie de charlas que tengo sobre diseño y Drácula, justo estaba yo ahorita terminando unas ediciones, pero me encontré con otro video de otra conferencia que di. Esta es una conferencia muy interesante porque esta la di junto con Dacre Stoker, que es tatarasobrino nieto de Bram Stoker, en el cual tuvimos una colaboración hace unos 3, 4 años, ya no recuerdo, más o menos como 3 años, ¿no? Donde yo trabajé literalmente con el Stoker State, ¿no? Que es los guardianes de la marca. Y precisamente estuvimos diseñando cosas juntos para Drácula. Ya después estuvimos colaborando, pusimos un tema de la tienda y demás. Ya después nos separamos. A mí no me encantó la manera en que ellos trabajan, entonces preferí yo seguirme por mi lado, ¿no? Pero al final del día fue un momento muy, muy, muy enriquecedor para mi carrera, porque al final del día trabajé yo pues con lo mero mero, ¿no? Con lo original de Drácula, que es el Stoker State. Entonces, esta es una conferencia que justo me agarra en ese periodo, ¿no? Cuando yo daba clase en la Universidad de Anáhuac, me invitaron a dar también una conferencia de diseño, y yo aproveché también para invitar a Dacre. Entonces, justo hablamos de todas estas visiones que yo traía, porque, bueno, al final del día, acuérdense que yo vengo los tazos de licensing. Entonces, a mí se me ocurrió toda esta idea, ¿no? Que eventualmente yo se la presenté a él, y fue por eso que empezamos a trabajar. Y ya, bueno, pues como ya no llegamos a nada, pues como era mi idea, pues me sigo yo con mis temas, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas incluyen desde, miren, estoy trabajando ahorita, ¿no? Estoy trabajando en el juego de mesa, que, ojo, espérense, se va a poner de locura, ¿no? Se va a poner de locura porque estoy diseñando un juego de mesa ahorita con el boom. Fíjense lo que son las cosas desde la universidad, ¿no? De hecho, mi tesis de la carrera era un juego de mesa basado en leyendas mexicanas de horror. Siempre tengo una obsesión por los juegos de mesa, y yo creo que una de las cosas que impulsó más mi carrera hacia el diseño era diseñar un juego de mesa. Y la verdad es que diseñé por ahí, más bien ayudé a colaborar en la producción de varios juegos de mesa, sobre todo el de WoW Cartoon, ¿no? Allá cuando yo trabajaba en Tycoon, lanzamos el de WoW Cartoon. Yo en lo particular supervisé la producción de ese juego. Entonces, bueno, pero no fue como un tema de diseño mío, ¿saben? Entonces, aquí acuérdense que como estoy haciendo un tema de transmedia, esto es, llevando la novela en su originalidad a diferentes medios, de ahí la transmedia, ¿no? Uno de esos medios que tengo pendiente es el juego de mesa. Entonces, justo ya estoy ahí, ya tengo los elementos necesarios, las tarjetas están listas, los dos están listos, ya pronto les voy a dar esta sorpresota. Pero en el Inter, bueno, quiero compartirles esto, ¿no? Para ir como cuadrando todo el tema del diseño y Drácula, pues esta me parece que también es una charla que les va a interesar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me callo, les dejo esta charla y ojalá que las disfruten, porque la verdad es que yo la disfruté muchísimo darla, ¿no? Y bueno, pues es un privilegio tenerlas aquí en el canal. Muchísimas gracias. Si te gustó lo que dije, te encargo por ahí que me regales un like. La verdad es que sí me viene muy bien al canal, ¿no? Y compártelo, suscríbetelo, haz ruido. Pero, y si no te gustó, bueno, pues en verdad no sabes cómo te agradezco que me tengas la paciencia de escucharme hasta acá. Bueno, pues gente, que tengan felices días, ¿no? Y nos vemos hasta pronto.
Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Bienvenidos a esta primera sesión de Design Talks del segundo día de nuestro 17º Congreso de Diseño, Diseñar para la Humanidad. Tiene con la presencia de Dacre C. Stocker, investigador, curador, consultor y experto en Drácula de Bram Stoker. Dacre es el sobrino bisnieto del autor irlandés y el coautor internacional de los bestsellers Drácula Under Death y secuela oficial respaldada por la familia Stoker de Drácula y Dracul, la precuela de Drácula. Dacre, thanks for being today with us. Thank you very much for having me. It's my pleasure. También está con nosotros el profesor Enrique Palafox, quien es diseñador gráfico con amplia experiencia en licensing, branding y en creatividad publicitaria. Tiene maestría en comunicación y doctorado en letras modernas. Le seduce la creación de propuestas visuales inspiradas en la novela Drácula de Bram Stoker. Y los diseños de esta colaboración son los resultados de sus investigaciones. Bienvenido, Enrique. Gracias por hacer la invitación. Hola, muchísimas gracias por invitarnos. En realidad, Dacre, it's an honor for me to share this opportunity with you. Y estoy muy agradecido con la Universidad Anáhuac de permitirnos platicar de lo que hemos estado trabajando, hablando de colaboración, ¿no? Y de conectividad. Yes, our collaboration has gone back, what, 4 or 5 years at least, and we've been in many different countries together. But you know, now we're doing it all on Zoom, so we do. Perdón. Y sí, como dice Dacre, bueno, pues ya tenemos una estrecha relación de colaboración que se ha venido pues dando además a larga distancia, como estamos ahorita, esta parte de los tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, Dacre y yo ya habíamos empezado a conectarnos pues desde antes, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran motivo de orgullo estar con nosotros platicando con ustedes, hablando de esto. Y curiosamente hacíamos un chiste afuera del aire, qué buen momento para hablar de Drácula, porque bueno, finalmente se acerca ya Halloween, ¿no? Entonces, bueno, pues Drácula, conectividad, diseño, gracias por tenernos aquí. I think the key thing, one of the key things about our collaboration is both of us are good listeners. You know, we have to listen to each other, we have to listen to what Bram Stoker is telling us in the book, and when we're working together, for me to explain to you an image, explain to you a thought, you know, you're good at listening. There are many people in this world that are good at talking, but they're not always good at listening. And that's a very arguing, yelling at each other, not enough people listening. And that'll help, you know, helps in our collaboration. Definitivamente. Tenemos un nivel de entendimiento muy importante, ¿no? Quizá es la pasión, ¿no? Quizá es el conocimiento de Drácula. Y lo que yo siempre le digo a mis alumnos es, dedícate a lo que más te gusta hacer, porque si lo haces, es probable que lo hagas muy bien. Entonces, y te puedes conectar con gente que habla tu mismo idioma, y es desde la conectividad que tenemos Dacre y yo. Dacre lo que dice es, nos entendemos muy bien. Pues claro, porque bueno, él es un experto en Drácula por instancia propia, porque él es familiar del escritor de una de las novelas más importantes de la literatura universal. Y por el otro lado, bueno, pues yo crecí con una pasión por el personaje, que evidentemente esta pasión nos llevó a conectarnos y al día de hoy estar trabajando juntos. Entonces, bueno, sin más, voy a preparar el trabajo que hemos hecho. Nada más que no tengo yo control de esto. Denme un segundito porque, a ver, ahí ya. Me parece que ya están viendo mi presentación. Sí. Fantástico, muy bien. Bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque, bueno, vamos a platicar de pasiones, vamos a platicar de diseño, vamos a platicar de conectividad, ¿no? Y vamos a platicar de los tiempos en los que vivimos, ¿no? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de marca, vamos a hablar de juguetes, vamos a hablar de cómo visualmente hemos encontrado Dacre y yo. Entonces, les preparamos este tráiler, ¿no? Para que entiendan un poquito de lo que estamos hablando. Lo dejo correr. Thank you.
Hey, Daker, how about if you tell them about the transformation that Dracula has suffered from the moment different stages. The book itself, as Enrique said, 1897, 123 years ago, when it first came out, it scared people to death because it was so real. It was part of the middle of the story transformed from book. It was looking like it was just going to end as a book, but his wife tried to have it turned into a stage play, which she did, and had these guys, Hamilton Dean and John Balderston, turn it into a play. It was quite famous in England for a while, but it was this gentleman right here, you may recognize him, a very young Bela Lugosi, who showed up with this wonderful Eastern European Hungarian accent and these sets of clothes. And he was very handsome looking. He was the perfect guy to play on stage. It was not the depiction that my great-granduncle described in the novel Dracula, which was a man all in black. He was not a handsome-looking man. He was, you know, a gnarly old guy, hairy palms. But this would never have worked on stage. They need to create a handsome leading man who not only the women would like to come and watch, but the men won't be scared of. So enter Bela Lugosi. Drácula empieza a agarrar sentido. Por ejemplo, un detalle que es muy bonito es el detalle de la capa. Vean el collar, ¿no? El cuello amplio, ¿no? Muy estrecho, que está sumamente relacionado con Drácula en el colectivo del mundo entero. Y en realidad era porque ahí se colgaban los cables en el teatro para que cuando desapareciera en el escenario Bela Lugosi, se abría una trampa en el piso, él caía hacia abajo, pero la capa, como estaba con unos cables, salía disparada simulando la transformación de un vampiro. Entonces, ese detalle, que es, parece menor, parece ridículo, se ha quedado impregnado en todo lo que es la imaginería visual del Conde Drácula, misma que llegó a ser mucho más fuerte aquí, en 1931, cuando es teatro o algo en la ciudad, por primera vez la gente veía a Drácula, no lo leía, sino lo veía, y acuérdate que una imagen dice más que mil palabras. Entonces, esta imagen fue... Yeah, what we've got is, you know, the evilness of Bela Lugosi. He now has the metal, but also that look on his face that seems to be etched. He only played in two Dracula movies. He was on stage for many years. But this is the place that people remember if we are going to be, you know, remembering Dracula. And even Christopher Lee years later thinks that this is the penultimate and games and costumes years later. He was the first. He seemed to be the most iconic. But still, it's not Bram, but it is the one we've all begun to believe is the Dracula. Sorry, you can't hear. Can you hear me? No. Oh, you're muted though. Yes, now yes. Okay, you can hear me now? Okay, yeah. Es que estaba muteado. ¿Ya me escuchan? What happened? No sé, me pusieron el mute. I was on mute. Can you hear me now? Yeah, yeah, you're okay. Wonderful. No. No, let's continue. Esta imagen, insisto, es muy poderosa porque llega al cine y eso empieza a cambiar la manera en que la gente percibe a Drácula. En los años 50 todavía fue más fuerte porque llega el cine, la llegada del color, y el color trajo cosas como el color rojo a la vestimenta de Drácula. En la novela jamás se habla de un color rojo. Al contrario, se habla de una ausencia de color. Drácula no podría tener ningún tipo de vestuario en la novela. No, a color, fue la primera vez que se veía cine a color, que la gente dijo, wow. Y entonces el color rojo y negro quedó sumamente relacionado con el personaje. Y es ahí, Daker, how about the red one? Well, as we saw Christopher Lee, the first time the censors were very strict about blood and fangs, that's the first time... 1950
FDA when you can have the red face and that Dracula, not just with the black of Bram Stoker, but the black and the red, the cape, the face, the logos, everything. We have introduced red now into the market. And it's mostly because the sensibilities of the censor said, it's okay, we can relax, we can allow people to see some blood and get used to the red color. Es interesante porque con la llegada del cine, de inmediato pues brincó a otros medios como los cómics. Y como vemos, pues se llevó la parte del color. Entonces, visualmente se empieza a relacionar ciertos colores, ciertos manerismos, y empezamos a ver cómo se repite el patrón una y otra vez a lo largo del paso del tiempo, ¿no? Y Drácula aparece una y otra vez porque, bueno, hubo un tema de copyrights, ¿no? Que todo el mundo podía hacer con Drácula lo que querían. Entonces, literal, tenemos un universo entero de visuales acerca de Drácula y ninguno de ellos refleja el verdadero sentir. How about this, well, Dracula, Gary Oldman Baker? Playing in 1992, you know, he has the advantage of all kinds of incredible costumes and makeup that Christopher Lee and Jack Palance and all this for the costume designs. Yeah. And it was just incredible. But we see a lot of red, obviously. And, you know, I have to give credit. You know, even when they come down to Klaus Bang and the BBC Netflix, we come back to something close to the basics, but we still have an attractive man with some red as well as the high collar. Even in the early days of Bella, there was no fangs. Now we have fangs all y bueno, the time. Ha sido tanta la transformación del personaje, chicos, que hemos llegado hasta este punto. Chequen. Y bueno, pues el resultado evidentemente es que el trabajo de Bram Stoker con el paso del tiempo pues se ha ido diluyendo definitivamente. No, Dacre, how about the Well, just before we go to, you know, my great grand uncle's image fading away, we've got to realize that in the marketplace what you guys just saw was the transformation of a horror novel that scared the heck out of people in 1897, and it entered into the first movies and then entered into the marketplace and started expanding to attract women as well as children when you see Sesame Street and all these cartoon characters. So this was a very smart transformation to market items and toys and all kinds of things. So it's not just the horror fans, it's everybody that identifies with Dracula. And to get to that point, they had to change away from what Bram Stoker started. That's what we're trying to go back to now that the marketplace is more defined. Entonces, en 123 años, chicos, lo que ha sucedido es que el personaje ha brincado de medio a medio y sobre todo son medios muy visuales, lo que le han concedido una imagen al personaje. Esta imagen está en nuestro colectivo universal porque es uno de los personajes, de los 10 personajes más reconocidos a nivel mundial, ¿no? Igual que Mickey Mouse, igual que Batman, igual que Spider-Man, ¿no? Drácula como personaje con ciertos atributos es uno de los más populares a nivel mundial. Insisto, y a lo largo de 100 años la cultura de la participación ha generado esta imagen, pero definitivamente no tiene absolutamente nada que ver con el Drácula de Bram Stoker. Y es como dice Dacre, donde entramos nosotros. ¿Hasta aquí alguien quisiera tener alguna participación, alguna duda antes de continuar? ¿Alguien por ahí? Las chicas, Moni, que nos están ayudando, ¿saben si hay alguna preguntita antes de continuar? Alguien pregunta y dice, pensando en la teoría del color, ¿por qué creen que asocian tanto a Drácula con el color rojo? Dacre, how about, what do you think, why the red is very associated with Dracula, thinking in the psychology of color? Well, you know, when you think of red, we obviously think of blood, and we think the blood is the life. You know, that's a famous line from the story. With the absence of blood, with the absence of red, you have death. And so with Dracula, you have death and dying, the undead. You introduce red back to it, introduce the blood, you have either life or, in the vampire's case, undead. So that red, the presence, the absence of red is very symbolic, obviously, of the life. With the blood comes the life. Without the life, without the blood, you have another color, which we haven't mentioned yet, which we'll get into a while, which is yellow, which is decomposing of the blood when it actually have a bruise and it decomposes, decadence. So red is primary, yellow is somewhat secondary.
¿Queda contestada la pregunta? Tenemos otra pregunta. Bien. Que dice, ¿qué están haciendo en específico para recuperar al Drácula de la novela? Ahí vamos, esa es la parte que viene. No, perfecto. Ok, nada más hicimos un break, nada más para ver si íbamos bien, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos si no hay más. Entonces, bueno, aquí es donde entro yo precisamente, ¿no? Como decía Moni, yo soy diseñador gráfico, pero aparte soy maestro en comunicación, pero aparte acabo de terminar mi doctorado en letras modernas. Entonces, todo esto hace un híbrido, chicos, porque, bueno, al día de hoy estamos hablando de un tema que es importantísimo, que es la juntar diferentes profesiones, porque ya al día de hoy ya no podemos nada más quedarnos con uno. Entonces, bueno, pues a mí esta trayectoria que yo he tenido me ha ayudado a entender el fenómeno de Drácula de una manera diferente. A mí Drácula me llamó mucho la atención porque nunca encontré nada en medios de comunicación que reflejara lo que a mí me gustaba tanto, que era la novela. Yo me apasioné la novela hace muchos años, entonces nunca entendía por qué no veía yo en los medios de comunicación nada. Y justo en esa investigación, que eso responde a la pregunta, en esa investigación que yo empiezo a hacer, me doy cuenta de que, bueno, yo podía hacer mi propia versión de Drácula. Entonces, empecé yo a agarrar lo que estaba en mis manos, ¿no? Como es Facebook, ¿no? Es una red social que es gratuita de usar. Y empecé yo a ilustrar todos los días la novela en tiempo real. No sé si ustedes han leído la novela de Drácula, pero la novela de Drácula es una novela epistolar. Esto es, se compone de muchos diarios y cartas de los personajes. No hay un narrador que me esté contando la historia, lo que genera lo que es la lectura. Y corre del 5 de mayo al 6 de noviembre, en tiempo real todos los días. Entonces, lo que yo hice fue empezar a ilustrar, porque soy diseñador, la novela de Drácula y publicarla todos los días. Si pasaba algo, ahí ven la fecha, si pasaba algo el 9 de septiembre, yo la publico el 9 de septiembre. Entonces, empecé a ilustrar la novela y empecé literal a publicarla. Y en esta búsqueda, como yo soy diseñador, como he hecho muchos años de publicidad, hice muchos comerciales, pues uno de mis trabajos siempre fue como encontrar la visualización, como encontrar, por ejemplo, ¿a quién quería yo de actores para los comerciales, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, hice ese mismo trabajo, pero con actores muertos, literal, gente de la época de Bram Stoker, para tratar de ser lo más fiel y fidedigno al punto de vista. ¿Quién hubieran sido los actores que Bram hubiera utilizado, ¿no? Para ser su personaje. Entonces, yo en esta investigación empecé a ser súper obsesivo con Bram Stoker, con todo su trabajo. Empecé yo a indagar más allá y es ahí donde me topo con que había un tipo que se llama Dacre Stoker, que resultó ser que era familiar, ¿no? De Bram Stoker, que tenía una conferencia que se llama Stoker and Stoker, porque resulta ser que Dacre, insisto, él es un experto en Bram Stoker por cuenta propia, porque, bueno, pues él comparte, bueno, un vínculo sangriento, hablando de una línea de sangre, ¿no? Con Bram, pero al mismo tiempo, bueno, pues él se ha convertido en un experto en esto, porque en verdad es una especie de Indiana Jones. Ha viajado una cantidad de veces a Transilvania, como no tienen ustedes una idea, ha subido volcanes buscando cosas de Drácula. En verdad es uno de los investigadores más activos y proactivos, porque aparte es escritor. Él, con toda esta investigación, escribió la precuela de Drácula y escribió la secuela de Drácula. Entonces, bueno, él, como dice aquí, él es el manager del Stoker Estate, que básicamente es la representación del legado de Bram Stoker. Y Dacre, how about the Stoker Estate? What is it and what can you tell us about it? Yeah, well, you know, what's happened is the book Dracula has gone into public domain in 1962, but that doesn't mean Bram's intellectual property, his imagery of himself, his signature, those things are intellectual property which are trademarkable. And so that's one of the things I do for my cousins. Bram does have two great grandsons still alive. My wife and I simply manage to look for these types of deals to use Bram's images in the commercial marketplace. And that's exactly what Enrique and I have been doing, taking images of his notes, taking images that he's created on Dracula's Place, you know, taking his mind and the illustrated version really of what we have just seen in Dracula's Place, and getting that feel, that texture of the authentic documents, and then bringing those things forth into the marketplace so people can actually, you know, pick up items. And I know you'll see some in a moment, but my mouse pad right here, you know, that I'm working on right now,
reminds me every day of some of the very cool documents that Bram Stoker, his notes, his typescripts and so on, letters, journals, that sort of thing. It gives the real vibe. And so putting that into them, that's what we do. Y finalmente ahí con esta conferencia que les decía de Stoker & Stoker, yo me enteré que Dacre le estaba por dar en Dallas, en Estados Unidos, en Texas. Entonces, a través de internet, y ahí viene la parte de la conectividad, chicos, importante, a través de las redes sociales, que esa es nuestra mayor herramienta al día de hoy. Acuérdense que hoy todo el mundo estamos encerrados en nuestras casas. Y cuando digo todo el mundo, lo digo de manera literal. Entonces, la mejor manera es abrirnos las puertas del mundo. Acuérdense que al día de hoy están a una arroba de contactar a la persona que ustedes quieran contactar. Entonces, en ese sentido, con mi pasión que yo tenía y con lo que ya venía yo haciendo y sabiendo que Dacre estaba ahí a conocer allá a Dallas, y ahí fue que empezamos a platicar. Y en esa plática, Dacre, can you tell us about the travels that you normally organize into Transylvania, and this particular one that we went together? Yeah, it was this quest, you know, to continue to find the truth, to see what the places were like where Bram Stoker said his story. I wanted to get the real vibe, both for my writing as well as for my own personal interest, and then bring interested people along like you see here. I have a fellow horror writer here and her husband, and then Arike. And you know, by daytime, this place looks pretty comfortable. But at nighttime, when we're in the countryside and we're reading Dracula and feeling like Jonathan Harker, let me tell you, it really is the land beyond the forest. Now, I do want to say about this book for a moment. Remember, we're talking about colors. Well, this is the original cover of Dracula. This is what is supposed to show people about death and dying. And of course, as we talked about, the red blood. But yellow back in those days in the Victorian era symbolized death and decadence and decomposition. The bodies that were decomposing in the ground that would get dug up as suspected vampires. And then when they saw them bloated with blood and blood in their mouth, they would be this yellow greenish color and they would be staked into the ground. And that's where all this information came from that Bram Stoker used in the novel. Y es aquí justo donde precisamente empezamos la colaboración de trabajo creativo, porque dijimos, oye, tenemos que regresar al punto original, al punto del primer libro que publicó Bram Stoker. Él fue el encargado de ver a su bebé, que ojo, se tardó 7 años en escribirlo. No es poca cosa. Entonces, 7 años de investigación y demás. Imagínense tener este libro en sus manos por primera vez. Debió haber sido algo muy importante para él. Entonces, como dice Dacre, nosotros regresamos a este que es el punto de origen, donde los colores son amarillos, que acuérdense, como dice, en la época victoriana significaban podredumbre, y el rojo, pues que evidentemente viene con la sangre. Sin embargo, aquí es donde nosotros entramos y empezamos a darle un twist, ¿no? Retomamos ese mismo tipograma, porque nada más es una figura de tipografía, ¿no? Y la empezamos a convertir ya como una imagen, y ahí es donde precisamente con nuestra investigación y con nuestro punto de vista empezamos a crear esto ya como marca, ¿no? Y empezamos a crear visuales que tuvieran que ver con el Drácula de Bram Stoker. How about the vision we are putting in, Dacre? Yeah, well briefly, because we want to get to our products. You've just seen we have transformed what we call the return of the black coloration in Dracula. We're going back to the original color of death. You know, we don't see red, we don't see yellow, we don't see bright colors or really young actors and actresses looking like they've come off a runway. This is the basics. And as you see, we go through these different mood feelings. We're going back to these colors that display dark. Nighttime is when people were very worried about the creatures of the night, bats, rats, wolves, things they had no control over. This is when superstition was most powerful, is at nighttime. These visions of bodies decaying. This is what Dracula is, nothing against Twilight and so on, but this is what Bram Stoker created, the hairy palms, the darkness.
Entonces ahí es donde ya llevamos nuestro trabajo a internet, insisto, es nuestro base de contacto con los fans, ¿no? Porque es difícil encontrar fans, entonces en internet llegan de manera solos, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestra página donde todos los días ilustramos la novela en tiempo real, donde hacemos videos, donde la comentamos, ¿no? Y donde, aquí es donde dice Dacre, empezamos ya a crear productos de diseño y a crear ya una marca, ¿no? Y justo estas ideas, ¿no? De transformar la novela en objetos de diseño terminaron en una tienda que tiene que ver mucho con el merchandising del día de hoy, con todos los aparatos que se utilizan hoy para promocionar cosas. Estamos haciendo cosas para baños inspirados en las novelas, desde tapetes. Somos muy rigurosos en los procesos. Recorremos a cosas de Bram Stoker o de lo que él ha dicho, de lo que ha escrito o de lo que Dacre ha investigado. Nosotros retomamos esa imagen y lo plasmamos en objetos de diseño. Si se fijan, por ejemplo, aquí estamos retomando el amarillo, el negro que decíamos, el logotipo que ya está ahí puesto, ¿no? Y eso, bueno, pues se transforma en ropa, se transforma ya en moda y se transforma, bueno, pues en objetos de diseño. Todavía les vamos a presentar tres casos, ¿no? Para que vean el proceso creativo, pero hasta aquí tienen preguntas, chicos. Alguien dice, en la actualidad la tendencia de la narrativa es la reivindicación de los personajes oscuros de novelas y películas. Esta intencionalidad está contemplada para Drácula, no como un personaje infantil, sino en la personalidad de Drácula real. Sí, mira, aquí el Drácula de Bram Stoker no es un Drácula ligerito, de hecho es un Drácula muy macabro, es un Drácula que además está completamente ligado con una lucha entre el bien y el mal, y bueno, finalmente es una moraleja donde gana el bien, ¿no? Pero bueno, la representación del mal está ahí incluida, y la manera de representarlo, bueno, pues más adecuada es el blanco y negro, ¿no? Y llevarlo, también nos ayuda el blanco y negro a llevarlo a esta percepción que tenemos del pasado, de los 1890s, que eran los tiempos de Bram Stoker. Entonces, bueno, por eso es que también estamos empujando una imaginería que no, definitivamente no es para niños y no es suavecita. Esa es la realidad. Tenemos otra pregunta que hizo falta, que dice, ¿este proceso de cambio en donde se ha modificado tanto a Drácula se podría considerar como un cambio positivo o negativo? Dacre, do you think it's a possible change what happened to the image of Dracula, or do you think it's a negative thing? I think it's actually, you know, for the most part, it's positive because it's allowed Dracula to expand into many different marketplaces. If it was, you know, just everything in black with a little bit of red splatter here, like we're doing, it would have limited the application to merchandise and so on. But what we're doing is unique. And, you know, you want to look at trends. And when the trend is going wide and going in many places, and we do something different and go retro and come back to the original, it's already strayed far enough away, which is okay. We're just going to say, hey, you want to know where it comes from? And try to identify with its origins. And I think that's cool. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra pregunta, dice, for Mr. Stoker, are you familiar with Carlos Fuentes' short story Blood? If the answer is yes, what is your opinion about it? Unfortunately, I'm going to have to ask Enrique to answer that because I don't think I know of him, do I? Yes, I do. And it actually is a terrible work of Carlos Fuentes. Carlos Fuentes is one of the best writers in Mexico. He passed away some years ago, but his blood is terrible, 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 terrible. So don't bring this on, please. Okay. Ese es otro de los puntos, ¿no? Porque claro, hasta Carlos Fuentes le metió mano a Drácula, hizo Drácula, que a mí me parece que es terrible, porque además lo ponen en las lomas de Chapultepec y no es una cosa terrible. Prefiero el Drácula de Capulina, para que me entiendas. Bueno, entonces continuamos, ¿les parece? Vamos a hablar ya... Tenemos preguntas más para aprovechar. Disculpe. Porque es de parte del bloque. Dice, ¿cómo hablar de marca cuando el Drácula de Stoker pierde sus derechos en los años 60 del siglo pasado?
how to talk about branding if Dracula is on the public domain? Yes. Dracula is in public domain, so you can basically do whatever you want with it. So what we try to brand is Bram Stoker's Dracula, is his particular Dracula that has not already pervaded and gone into the marketplace. So it's identifying a unique portion of what has already been produced, something that's not proliferated, and we need to, again, it's got to be unique and different, and that's why we're going back to the origin and attach Bram Stoker to it, which we can actually use, not Dracula itself, which is already gone in public domain. Y aquí lo que es bien importante es que recordemos que son visiones lo que también se registra. El Bram Stoker Drácula de Francis Ford Coppola es la visión que Francis Ford Coppola tuvo acerca de Drácula, y eso es lo que genera la marca de Bram Stoker Drácula de Francis Ford Coppola. De la misma manera, nosotros estamos haciendo lo mismo, nada más que inspirados y en estricto apego al trabajo de Bram, que está respaldado tanto por la investigación personal que ha hecho Diker por muchísimos años del trabajo de su familia, como de lo que sabemos en conjunto de Drácula, ¿no? Entonces, ¿algo más, Moni? Una última pregunta que yo creo que se liga con lo que viene, que dice, bien. ¿Cuál es el proceso creativo para decidir los objetos de diseño que quieren realizar? Bien. Esa es una buena pregunta. Mira, la primera que empezamos es, teníamos que ver con qué proveedores contábamos. Entonces, a partir de los proveedores, es que también teníamos que decidir qué tipo de productos hacíamos. Mira, por ejemplo, empezamos a diseñar de manera arbitraria cosas, por ejemplo, como una vela que sangra. Esta vela literal la pones a prender y empieza a sangrar, y está completamente inspirada en la novela, pero no está basada en la novela. Entonces eso lo hemos dejado de lado, son ideas que están ahí, ¿no? Ya están listas para ejecutarse, pero ahorita lo que les vamos a enseñar son cosas que hemos ya podido producir. Entonces también mucho de la decisión de diseño, mucho de la decisión de cosas tiene que ver con las conexiones que hemos hecho con proveedores que nos ayudan a llevar a cabo nuestras ideas. Muchas gracias. Adelante, ya no hay más preguntas. Bien, entonces vamos a pasar a tres casos, ¿no? Precisamente vamos a analizar el proceso creativo que llevamos él y yo, y esto también les va a ayudar a entender cómo estamos trabajando a nivel diseño. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir es que tratamos de ser lo más original posible al punto de vista de Bram Stoker. Baker, can you tell them about your investigation about Bram's work and the work he's done for writing Dracula? Yeah. So what I've been doing is looking in as like a detective, a literary detective, looking in museums, libraries, archives, private collections, and finding all kinds of different notes and typescripts. So the source material, also the books that he looked at. And to me, that, you know, that helps me answer the questions rather than just listen to what other biographers or scholars say. I want to go to the source material. So when I got images of that source material, that's what I showed to Enrique and said, look, this has got great texture, great color. Look at the power of the original words of this man, his handwriting as well, the locations on maps and things. This is what he used. And to me, that helps me find, you know, the real motivation, inspiration, and the source of his work. And that's what we're trying to bring forward to use in design work. Entonces, por ejemplo, a nivel diseño, tenemos como tres caminos creativos. La primera es, por ejemplo, aquí había unas tazas que se producen en Estados Unidos, que son estas tazas mágicas. Eso de entrada viene como muy asociado con Drácula. ¿Por qué? Porque desaparece y aparece. Entonces, esa fue una decisión para utilizar estas tazas, que no fuera una taza más, sino que al público le diera un valor agregado, que le hablara algo más que el simple diseño, ¿no? Que el objeto fuera una experiencia. Entonces, en base a eso, lo que hacemos es agarrar, por ejemplo, quotes de la novela literal,
¿no? Y los ilustramos y los metemos en esta narrativa de la desaparición de Drácula. Entonces, Drácula, uno de los poderes que tiene es que se transforma en neblina. Entonces, por ejemplo, todo el diseño de las tazas tienen que ver con esta transformación, porque la misma taza, a la hora que le echas el café, se hace como brumoso, ¿no? Entonces, eso nos ayudaba a nivel visual a comunicar lo que queremos. Entonces, por ejemplo, aquí agarramos extractos de la novela, los ponemos tal cual como si estuvieran escritos a mano y ya posteriormente ilustramos. Aquí evidentemente es la llegada del conde Drácula a Inglaterra, ¿no? Que llega en este barco rodeado de neblina, ¿no? Y lo escribe el capitán del barco. O cuando llega Jonathan Harker al castillo, ¿no? Y tiene la primera escena con el conde, están platicando, ¿no? Y el conde le dice la famosa frase, "Listen to them, the children of the night." Baker, can you tell us about this, the importance of this kind of quotes? Yeah, well, what we have done is we went through the novel and found some of the most important lines, the quotes that have come from the book. You know, not all of these have get used in the movies because this is up to the screenwriters, but some of these are so identifiable with certain elements of the story. Obviously, we chose the wolf. We've chosen the spiders. You know, we chose the Demeter ship because these are such iconic parts of the story. And what we wanted to do is go with quotes with that and incorporate those, the quotes directly from the novel, the exact words from the novel into these products along with the image. You see, one of my favorite is the hands with the fur, with the hair on them. This shows this is not a handsome Dracula. This is the ugly, almost werewolf style Dracula that Bram merged in some places. Y lo que hacemos mucho es dejar a la persona que imagine al conde Drácula. No lo queremos visualizar tanto porque el mismo Bram Stoker lo mantiene siempre en las sombras. El conde Drácula en la novela es un personaje, podríamos decir, secundario, y lo pongo bien entre comillas, porque en realidad tiene muy pocos diálogos, aparece un par de veces en la novela, y en términos generales siempre está oculto en las sombras. Entonces, por eso es que no le queremos dar nosotros un rostro tampoco tan claro, porque eso rompería un poco la ilusión, eso rompería un poco el sentido. Entonces, lo dejamos mucho más abierto, entonces preferimos poner las manos para ilustrar algo que realmente visualizarlo como tal. Ok, ahora, de este, por ejemplo, este es un simple caso, ¿no? Nada más agarramos quotes y los ilustramos, ¿no? Y los metemos a objetos simples. Aquí habría alguna pregunta, perdón, antes de pasar a otras cosas. Preguntan, ¿qué diferencia hace otras adaptaciones versus las que otros han escrito? Considerando que Dreyfuss escribió en conjunto con Ian Holt una precuela y una secuela que al parecer saca de contexto al personaje, pensando que cualquiera puede producir algo con Drácula. ¿Qué se hace para no sacar de contexto al personaje? En este caso, en lo particular, insisto, estamos yéndonos, ahorita vamos a hablar de eso, de las notas de Bram Stoker. Las notas, the notes, I will talk about the notes, Dacre. Las notas de Bram Stoker es literal el punto de origen de Bram Stoker. Nosotros como diseñadores, acuérdense que hacemos un mood board. De la misma manera, Bram fue durante 7 años tomando notas de todas sus investigaciones. Fue a Whitby, ¿no? Y de lo que vio él, ¿no? Y de lo que él investigaba, porque él fue reportero en algún momento de su vida, tomaba notas. Entonces, toda esta historia la fue sacando que de libros de Transilvania, que si de datos importantísimos que se fue encontrando en las diferentes bibliotecas de Londres y demás. Y ese tipo de detalles, que son los materiales que Dacre tiene a la mano por ser familiar, somos los que estamos utilizando para tratar de ser lo más fiel al punto de vista. They are asking how can we assure to be as honest as possible to Bram's point of view? Well, I guess there's some trust. First of all, you can read the book yourself, which we have done and studied many times. Enrique has got his doctorate
looking at this book. I have just done a prequel, a sequel, and just finished working on an annotated Dracula. You know, the trust factor is, you know, something that you just have to kind of go with us on. And you'll see from the source material that we have used, and very shortly, you're going to see some of the products we have made with source material. This is not stuff we just make up. We actually use his own handwriting, his own stuff, and we put that in the marketplace. Y aquí es justo donde viene este tipo de cosas. Este es uno de estos ejemplos, ¿no? Que involucran estas notas de las que platicamos. Insisto, estas notas fueron recopiladas por Bram durante 7 años. Fue una investigación extensísima la que hizo para escribir a Drácula. Drácula, chicos, no se la sacó de la manga. Drácula no se le inventó. Drácula está perfectamente bien sustentada en todo lo cuestiones médicas, porque uno de sus hermanos era uno de los mejores médicos, doctores médicos de la época. Ahorita Bram nos va a platicar acerca de eso. Luego, por el otro lado, está toda la parte de sus viajes, todo lo que él ha hecho, lo dejó puesto en estas notas. Estas notas a las cuales Dacre tiene acceso y ha tenido acceso a lo largo de los años, no, es lo que nos ayuda muchísimo. Dacre, can you tell them about the notes and all your research about Bram's work? Yeah, but we don't have time for all of that. That takes an hour or two. But I'll tell you about this picture here, because what you're seeing in front of you are some of the 125 pages of notes that live in the museum in Philadelphia. You're seeing one of the maps in the background that I actually took out of one of the books that Bram Stoker referenced in the London Library. You see one of the books in the top right-hand corner, Land Beyond the Forest, where he took his superstitions from. So what you've got is a representation in front of you, as well as a picture of Bram from a newspaper, of authentic notes, maps, newspaper articles, what you get into, that is exactly what he used. We may have shaded things, added a little bit of shading so that they stand out a bit, but we haven't altered these things hardly at all. Sí, en términos generales es material original. Entonces, por ejemplo, vamos a repasar algo de estos materiales para que ustedes entiendan. Por ejemplo, esta primera parte nos parece que es muy importante. Dacre, how about this part of the map? Yeah, if you actually look where the red arrow is pointing, this is the journey that Jonathan Harker actually came on. And what we did was we wrote this ourselves. I didn't write on the original, but I wanted to show people the journey where in the novel Harker comes from Klausenburg to Bistritz. He takes the stops in Bistritz for the night, takes a carriage to the Borgo Pass, which you've probably all heard. And then the dotted line actually brings you to this place, a mountain that he mentions in these coordinates. You actually see the map coordinates lead to Mount Isvarar in the Kelemen range of the Carpathian Mountains. So this is the exact spot that Bram planned his novel and placed the action here. He calculated how long it would take to go by train, then by carriage to get to this location of Castle Dracula. Entonces, por ejemplo, Dacre tiene acceso a estas notas y encuentra aquí la locación exacta donde Bram quería que estuviera el castillo de Drácula, y este castillo, esta locación ya fue encontrada por uno de los investigadores, Hans de Roos, y ya fue Dacre a ese sitio. O sea, ya él fue de manera personal, ya viajó, ya estuvo ahí, ahí se quedó prácticamente perdido una noche en el bosque, ¿no? Casi literalmente muere por ir a encontrar ese lugar. Y entonces ahí nosotros agarramos el mismo mapa que utilizó Bram Stoker para ubicar su situación, nosotros también lo utilizamos para ilustrarlo. Entonces, fíjense cómo tratamos de ser lo más fiel, ¿no?, a lo que tiene. Por ejemplo, esta es una de las notas más importantes. Es una de las más importantes porque es de las más populares. This is very popular note. Why do you think it's so popular? This one page is so popular because it's the one page that we see he changed the name of his famous count. It was going to be Count Wampir, which was Austrian or Styria. And he changed it to Dracula once he started reading these books, one in Whitby and one in the London Library. So this page has all its characters. It is the origin of the name Dracula in literature and, as we now know, popular culture and in the world. This is the page, and it's authentic. It's exactly the way Bram wrote it.
We just added the red line so you guys can see it easily tonight. Entonces, por ejemplo, es esto, ¿no? Ahí vemos el trabajo creativo de Bram, que siempre lo llamó como el conde, y en su cabeza lo llamaba el conde Vampir, pero de último momento dijo, no, se va a llamar Drácula. Y eso, bueno, pues queda registrado en todos los diseños. O, por ejemplo, esta última nota, ¿no? Que es de Transilvania, que por cierto, Bram nunca visitó, ¿no? Por la lejanía, pero sí encontró este tipo de notas que habla de Emily Gerard, un libro que es el que está ahí arriba, ¿no? Que el que hablaba, ¿no? De todas las supersticiones de las cuales Bram agarró ideas para la crear su personaje. Finalmente, yeah, otro... He took right out of this book up here, he took the Sholomants, he took the superstitions, so it's transformation from book to notes and then into his novel. And that's why we want to make sure people see that he didn't just make up this stuff. He actually took it from real sources. Sorry, continue. No. Y como precisamente hay demasiado material, bueno, pues estamos tratando de utilizarlo todo para crear cosas, por ejemplo, que Bram hubiera tenido a su alcance en ese momento, ¿no? Entonces, desde recortes de periódico, ¿no? Hasta cosas que él investigó, pues nos lleva a generar estas composiciones que finalmente al hablar de la novela tienen un paralelismo, porque bueno, mucho de la novela tiene que ver con la vida del mismo Bram Stoker. Entonces, él era un tipo que viajaba mucho, sabía mucho de organización de viajes y eso se ve reflejado mucho en la novela. Eso mismo nosotros lo utilizamos, ¿no? Ya para ilustrar cosas que esto va para un público que no es el público gore que está buscando sangre, sino que es un público quizá como de museos, como para ese tipo de gente que quiere algo, quizá algo más decorativo en su casa, que no es tan, tan grotesco, ¿no? Pero aquí estamos tratando de ser lo más fiel posibles a la novela. Entonces, de la misma manera, con lo obsesivo que somos, pues agarramos detalles, ¿no? Que sí, en el short story que se llama Drácula's Guest, se habla de esta carta. Bueno, pues nosotros recreamos esa carta como una ilustración y la incorporamos en los diseños. De la misma manera, cosas de impacto visual, como por ejemplo la iconografía católica, es muy importante dentro de la novela, porque acuérdense que con una cruz, ¿no? Pues derrota al mal. Entonces tenía que estar presente el rosario que le regalan al personaje principal, ¿no? O this is something you really enjoy, Dacre. No, I really did, because what I asked you to do was let's recreate Jonathan Harker's journey, and we know where he went to, but you had to actually do things like find these postcards and make these postcards to show that Jonathan Harker stops in certain places. And I loved the little ticket you made, which looks just like the, you know, the book cover. The fact that we were to create ideas and give them the same texture and feel, for instance, of the novel Dracula's Guest, the short story Dracula's Guest that was once part of the novel. It's like a secret. It's like an Easter egg. And when we can give people these little secrets, and the ones that understand it have much higher value, if you do take the time to realize that Dracula's Guest, published by Bram's widow 2 years after he died, was part of the novel, and we use the address that took place in there. So it's a combination of color, texture, and presentation, but also putting in little Easter eggs every now and then that increase the value of the design. Y eso es interesante porque le estamos llegando a ciertos targets, ¿no? Que evidentemente nos van a cuestionar, ¿no? La originalidad del trabajo. Entonces, por eso ponemos detalles escondidos por ahí que hablen de que, bueno, pues entendemos de lo que estamos hablando. Entonces, estos mismos patrones, como dice Dacre, terminan en objetos. Y se fijan estos... Bueno, por el tipo de composición, por el tipo de coloraciones y demás, pues son cosas mucho más como para el hogar, quizá para un público más adulto que le encante la novela, quizá alguien que vaya a Barnes & Noble a comprar ese tipo de cosas. Ese es el tipo de productos que diseñamos con este tipo de patterns, ¿no? Muy sencillo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya vamos a entrar al último caso que les va a gustar bastante. Tenemos una pregunta. He says, the return to the core of a product, literally in this case, should always be the best bet. What do you consider to be the core of this story? What do you think the new generation still have a strong emotional reaction to this story, even in these somewhat cynical times we live in?
Well, I think the core of our work is the story Dracula itself in its original form and what that meant to the both of us. And the key thing is the two of us connected. Once we have spent some years before we ever met each other, coming up with our vision and our vibe, our feel of what Bram Stoker's writing. And not long after, you know, we met, we realized we shared that same feel, which was quite unique because the story Dracula was going in many different directions in film, role-playing games, video games, all different directions. And we thought, wow, why is it going that way? Why don't we try to bring it back to the original? And that, so I think it was our own personal feeling that connected together with the origin and the vision of Bram Stoker. That's I think our core. Would you agree, Enrique? Definitely. En definitiva, bueno, pues es esto, ¿no? Pasiones, ¿no? Y tratar de ser originales. Creo que eso es lo que definiría a este Drácula y lo haría diferente a todos los demás Dráculas que han aparecido en 123 años, ¿no? And lastly, it's a blending of the authenticity of the source material with making things relevant that they can be sold in the marketplace. Esa parte es importante. ¿Alguien más? Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo es que saben exacto qué tipo de objetos sacar a la venta? ¿Cómo saber cuáles son los que sí pegarán en el mercado? Ok, aquí voy a intervenir un poquito más, porque bueno, yo en lo particular, yo traigo un contexto de licensing. Yo trabajé muchos años en licensing, yo desarrollé tazos para Sabritas, hice tazos para Pokémon, hice tazos para Star Wars, hice muchos juguetes durante mi vida profesional y al mismo tiempo, bueno, al mismo tiempo yo soy un coleccionista de cosas. Yo en lo particular, igual que Daker, somos coleccionistas de Drácula y eso nos da un claro sentido de cómo está el mercado. Entonces yo, por ejemplo, me puedo considerar un experto en juguetes porque aparte de que es algo que a mí me apasiona a nivel personal y compro juguetes como loco y estudio los juguetes y veo todo el día videos de YouTube de juguetes, en verdad soy un apasionado, al mismo tiempo estoy haciendo juguetes. Entonces, en ese sentido, conozco bien la industria, conozco bien de lo que estamos hablando, porque, ojo, nosotros como diseñadores no podemos sacar nada, nada más porque yo creo, nada más porque yo tengo ese got. Creo que en ese, ahí, el conocer el mercado es fundamental. Entonces, bueno, pues yo con mi condición de freak, ¿no? Y de que me encantan los cómics y que me encantan los videojuegos y que, bueno, pues además he sido de estos niños que crecimos y ahora ya somos adultos y seguimos comprando juguetes. Bueno, pues tengo esa sensibilidad. Por el otro lado, Daker tiene esta sensibilidad, ¿no? De un target, ¿no? Que es también mucho más realista, porque a mí de repente se me van las cabras y yo quiero meter sangre y gore y ese tipo de cosas, que es más mi estilo. Y de ahí que me dice, no, espérate, vámonos algo más por acá, porque esta audiencia va más por allá. Entonces, ahí es donde tomamos ese tipo de decisiones también. Don't you agree? How about the target and how about we chose what to decide for each target, Daker? I'm sorry, I don't follow. What for each target audience, market in the market? Yeah, for each target audience, we design different things, and not as bloody for some people, and more scarier for the younger or whatever. Yeah, can you tell us? The important thing is to know your audience and to know what is sellable. You can create great stuff that never sells. So you have to have the right audience. But our vibe was, look, if it's going to be for grown-ups who are more literate, then we're going to go to the literary side, things that are more of the book itself. You see the rosary postcards. But if we're going to children, you know, you're going to maybe go to stuffed animals, you know, plush toys, things you can play with that's there. Somewhere in between, you know, teenagers or young adults, they may want the figures, the games that have more blood and guts and that sort of thing. So you've got to figure out,
you know, what to apply to what target audience. Otherwise, you're wasting your time and lots of ideas that won't sell. Aquí tenemos otra que dice, for Mr. Stoker, how do you feel doing all this, being a relative of the author? And do you think being his relative has made all this investigation easier? It actually makes it a little bit easier. Thank you. Because as I say, it opens the doors when you say, oh, I'm the great grandnephew. And they go, oh, really? Or, you know, what do you like? Do you drink blood? You know, but that at least opens the door. But it also means I have a high standard. And that's why I've connected with Enrique, is that he's got a high standard too. So we don't devalue what Bram does. Because if the family itself, and I do work closely with Bram's great grandsons, who are the Bram Stoker estate, you know, if you devalue it, then they will lose confidence in what we're doing. So we think we have a high level up to achieve, and we have to keep it up there for the standpoint of the family. Bien. ¿Algo más? Bien. Seguimos. Pues vámonos. Sí. ¿Perdón? Sí, tengo que, ya nos queda poco tiempo, entonces mejor seguimos con esta última parte. Vámonos a la última, este es el último caso. Y este cierra, chicos, y concluye, y es importante porque aquí hablamos de conectividad, que es el eje central de la charla. Entonces, conectar con otros talentos es importante. Nosotros tuvimos las ideas, pero nosotros no podemos hacerlo todo. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer juguetes, tenemos que contactar a otras personas. En este caso, contactamos a Andrés Basurto, que es un escultor extraordinario, o Javier, que hace, Javier Alcántara, se dedica a hacer ropa para figuras de acción, para juguetes, ¿no? O, por ejemplo, Eric Serratos, que es un impecable animador de stop motion. Entonces, juntos, y junto con la investigación de Daker y junto con mis diseños, hemos estado trabajando en esto que es una premier para todos ustedes, que es el diseño de la primera figura de acción, el primer juguete, ¿no? Inspirado en el Drácula de Bram Stoker. Entonces, esta va a ser una figura que se está desarrollando, ¿no? Y estamos siendo muy obsesivos con los procesos, ¿no? Y va a terminar, ¿no? En cosas de stop motion, como lo van a ver en este momento, ¿no? Ya empieza a cobrar vida el personaje, ¿no? Y este es precisamente el proyecto en el que ya estamos trabajando ahorita, llevándolo no nada más a objetos de diseño, sino tratándolo de llevar a cosas que sean más de la cultura popular, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, los Funko Pop son importantes, entonces la visión de Bram Stoker tiene que llegar allá con los Easter eggs que la gente que es muy clavada de la novela va a encontrar, ¿no? O de diferentes tipos de versiones. Nosotros ya pensamos en ello, ya hicimos el casting, entonces por lo tanto podemos pensar en personajes que podrían terminar en miles de cosas, pueden terminar en juguetes de peluche, pueden terminar en un chorro de merchandising. Entonces, bueno, ya para ir terminando, ¿habría preguntas al día de hoy de todo esto que estamos presentando? Me vengo para acá para que se inspiren. Tenemos unas preguntas, pues nada más están más o menos alrededor de esto. ¿Por qué se elige ilustrar con una técnica más apegada a la fotografía que a la ilustración tradicional? Bien, esa parte es importante porque, bueno, tratamos de utilizar lo que Bram utilizaría y en ese momento ya hay registros de la implementación fotográfica, sobre todo el daguerrotipo, y eso nos ayuda a nivel visual a establecer también una época. Entonces, la fotografía y el daguerrotipo, ¿no?, que se vea viejo, nos ayuda a comunicar que estamos en 1890, que es la época de Bram Stoker. Gracias. Tenemos una última pregunta, bueno, es como en más general, más que de la última parte de los objetos. Dice, for Mr. Stoker, how do you feel doing all this, being a relative of the author? And do you think being his relative has all this investigation easier? You know, I'm proud to do it because nobody else in my family is doing it. They're not also interested for whatever reason. And I think it's important for me to help elevate the persona and the image of Bram Stoker. The Dracula image, as you can see, has been changed a lot that he created. But I personally also like to bring up Bram Stoker himself and so let people know what he's done.
and who he is. So as a relative, as you know, some of the blood of the family, I feel that's part of my job, and I feel really good doing it, and it's fun. I get to meet people all over the world. I get to be on these wonderful conferences with Enrique and you folks, and students who are motivated and interested in design is very fulfilling. And trust me, it makes my life very interesting, sometimes a little tiring, especially around Halloween. This is a really, really busy time for me. But I love to try to use this as a positive spin on what we're doing and how we're keeping Dracula and Bram Stoker high in the eyes of popular culture. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más, pero quisiéramos mejor cerrar, ir cerrando, ya que tenemos un poco el tiempo encima. Entonces. Muy bien. Pues bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Les quiero dejar los datos de Daker, por si alguien gusta contactarlo. Y aquí lo pueden encontrar, Daker C. Stoker, o a mí en la Nahuac del Sur, dando la clase de publicidad, o en el Senior Fox. Hasta aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecerles mucho esta presentación. Yo creo que las preguntas que quedaron sin responder, podemos pedirles ahorita que nos ayuden ya que termine la sesión, que se nos acompañen un poquito más Enrique y Daker para contestarlas ahí en el chat y podérselas hacer llegar a las personas que nos están preguntando, están muy interesados. Desgraciadamente tenemos el tiempo encima, pero queremos agradecerles mucho, Daker. Thank you very much for being here with us today. Very, very interesting. It's really been a great pleasure to listen to you both, folks. Thank you very much. Quisiera compartir nada más un poco la pantalla. Te voy a detener tu presentación, sí. Enrique, sí. Perdón, sí. Para compartir yo mi pantalla y presentarles ahora a nombre de la universidad. Agradecerles la presencia de ustedes y entregarles, bueno, de manera virtual y ahorita digital, los reconocimientos. Nada más permítame un momento, estoy teniendo una serie de problemas técnicos con... No, por el momento, bueno, se las voy a deber, discúlpeme mucho, tengo problemas técnicos con la computadora, el no está proyectando, no está abriendo el PDF. Pero queremos agradecerles muchísimo esta presentación. Queremos agradecerles su tiempo y toda esta pasión por el trabajo a nombre de la institución de Mónica Poferrat, que coordina el congreso, a nombre de Blanche Stoffel, que es la directora de la facultad. Agradecerles mucho toda su presencia. Daker, thank you so much. Thank you, and Enrique, thank you, Monica, and Carol, and Harumi, everything for making all the logistics work. Thank you, Enrique, wonderful presentation, and we'll be back to work at our table tomorrow. We'll check in. Okay, guys. See you soon. Okay. Gracias. Bye-bye. A todos.